Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Durante la madrugada, encapuchados detonan armas de fuego e incendian patrullas de la policía municipal en frontera Comalapa. Llegó a Chiapas un nuevo lote con 120.500 vacunas AstraZeneca y 1.170 dosis de Pfizer. La pandemia incrementó el gasto de las familias chiapanecas en el cuidado de la salud y redujo al dedicado a la educación, esparcimiento y transporte. En México, la pandemia por COVID-19 es más seria y peligrosa de lo que parece, alertan especialistas y neumólogos. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Buenas tardes, estamos en Chiapas a Diario, transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital. Recuerda, nuestra página principal es diariodechiapas.com, le puede agregar diagonal radio y ahí estamos. Nos vemos y escuchamos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric. Dora, muy buenas tardes a todos ustedes que hoy nos ven y que nos escuchan a través del 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados y por supuesto a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Le agradezco el favor de su amable audiencia que nos haya acompañado a lo largo de toda esta semana. Vamos de lleno con la información, regálame tol y monitor, por favor. Tres municipios de la meseta Comiteca Tojolabal reportaron afectaciones en el servicio de energía eléctrica la noche del jueves 29 de julio. El apagón se dio alrededor de las 21 horas y se restableció a las 22:30 horas, interrumpiéndose también las señales de telefonía celular. Los municipios que estuvieron bajo la oscuridad anoche fueron Comitán, Simol y La Trinitaria. Pasamos a otra información. En Tuxtla Gutiérrez finalmente ya arreglaron estas alcantarillas que representaban un riesgo para toda la ciudadanía. A más de 3 años de haber sido denunciado el mal estado de esta alcantarilla que está ubicada sobre la Primera Oriente entre Quinta y Sexta Norte, finalmente ya llegó el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la atendió y reparó esta anomalía que representaba un riesgo. Estaba rota y sin tapa. Asimismo, la zona ubicada en los alrededores de la central de abastos ya fue reparada y declarada como una zona de riesgo. Y además, lo que se colocó fue un anuncio solicitando a la población no transitar y no bajar de su vehículo en caso de ingresar a una zona de encharcamiento. Estos desperfectos fueron reparados después de que semanas atrás, recordemos que 2 personas fueron succionadas por una alcantarilla allá cerca de la central de abastos y posteriormente perdieron la vida ahogados. Sin embargo, los ciudadanos de la capital alertaron que aún existen zonas de riesgo sin ser atendidas, esto por parte de las autoridades municipales, como lo es el fraccionamiento San José Yeguiste, en donde decenas de familias se inundan cada vez que se presentan precipitaciones en la capital. En otros temas, Chiapas va bien en materia de salud, así lo dice el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. El ejemplo de ello, dice, es que el combate contra el dengue y otras enfermedades provocadas por vectores se está atendiendo. Y se ha pasado del primer lugar a la posición 27 a nivel nacional de dengue y detalló que como resultado del reforzamiento del permanente de estas acciones durante 2021 no se ha registrado ninguna defunción por este padecimiento ni por chikungunya o zika, así lo dice el gobernador de Chiapas. Respecto a los casos de muerte materno e infantil, el mandatario señala que el estado pasó del primer lugar al lugar 24 con menos defunciones por esta problemática. Y en otro momento, al informar que el miércoles 28 de julio más de 27.000 personas acudieron a los módulos a vacunarse contra el COVID-19 en Chiapas, Escandón Cadena sostuvo que esto representa un importante regreso a la protección de la salud de las personas, sobre todo ante la tercera ola de contagios, la cual tiene la presencia de la variante Delta y que lo confirma hoy justamente el gobernador y se lo vamos a compartir. Hasta ahora la entidad únicamente registra una ocupación hospitalaria, destacó el mandatario, del 22%. No obstante, reiteró la importancia de no confiarse e insistió en el llamado a la población, especialmente a la juventud chiapaneca, a acudir a los centros de vacunación a recibir este biológico.
Y por cierto, una gran noticia, es bueno reconocer también que los chiapanecos cada vez más tienen presente el tema de la salud. Y por esta razón invierten hasta un 42.9%. En este ha sido el incremento en el gasto de las familias chiapanecas destinado al cuidado de la salud. Vamos a conocer los detalles con Ainer González. La contingencia sanitaria por COVID-19 incrementó el gasto de las familias chiapanecas en el cuidado de la salud y redujo al dedicado a la educación, esparcimiento y transporte. En Chiapas, el gasto destinado para el rubro de salud aumentó 42.92% entre el 2018 al 2020, destaca la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En este sentido, la encuesta revela que el gasto promedio trimestral por hogar en el rubro de salud pasó de 569.58 a 998 pesos en el estado de Chiapas. La participación en el gasto monetario corriente aumentó de 3 a 5.1%. Por su parte, señala que a nivel nacional el gasto promedio en el rubro de salud tuvo un aumento de 40.5% con respecto a 2018. En cuanto al rubro de transporte, adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos, comunicaciones, el INEGI refiere que el gasto destinado para esta sección disminuyó 11.77% entre el 2018 y 2020 en Chiapas, donde el gasto corriente monetario promedio trimestral pasó de los 3.417.48 a los 3.015 pesos. Respecto a los servicios de educación, artículos educativos, artículos de esparcimiento y otros gastos de esparcimiento, destaca que el gasto promedio trimestral por hogar en Chiapas decreció 26.26% entre el 2018 y 2020, esto tras reportarse un gasto corriente monetario trimestral de 1.708.74 pesos en 2018 a 1.260 pesos en 2020. Por lo anterior, el INEGI indica que al presentar los resultados de la encuesta 2020, se permite observar cómo la contingencia sanitaria vino a modificar los patrones de consumo de los hogares mexicanos. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Oiga, por cierto que retomando el tema de las vacunas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que llegó a Chiapas un nuevo lote de vacunas. 120.500 vacunas son de AstraZeneca y 1.170 dosis de Pfizer. Por lo tanto, destacó que hay suficientes dosis para continuar avanzando en la protección de la salud y la vida de la población. Luego de explicar que se cuenta con una red de frío a prueba de todo y que las vacunas están debidamente cuidadas, insistió en el llamado a las personas de los rangos de edad correspondientes para que acudan a los centros de vacunación a recibir este biológico a fin de salvaguardar la integridad, tanto propia como de sus seres queridos, especialmente ante esta ola de contagios que tiene la presencia de la variante Delta en nuestro estado. Escuchamos al gobernador Rutilio Escandón en un momento más con el tema justamente de la variante Delta, que como se lo anticipé, dijo en esta reunión de seguridad en la que estuvieron los titulares de las dependencias estatales, el gobernador destaca la presencia de la variante Delta y pues nos reafirma lo que muchos ya sabemos, que la variante Delta es sumamente peligrosa y aún más contagiosa, tanto que ya no es como antes, que los niños y niñas, los menores de edad, estaban prácticamente exentos de contagiarse. Ya hay casos en Chiapas de contagios de menores. Lo dice el gobernador del estado, junto con funcionarios como el secretario de Salud y el de Hacienda, quien escucharemos a continuación. Las 7 estrategias básicas no las vamos a soltar en ningún momento porque son nuestras estrategias que siempre nos han dado resultado, y si pudimos mitigar un pico tan grande el año pasado, tenemos que hacerlo en esta tercera ola. Por eso la recomendación, señor gobernador, es decirles a todos que estén muy coordinados con sus equipos de trabajo. Esta nueva cepa es muy peligrosa, por lo que hay que tener cuidado. No confiarnos, no bajar la guardia. Este biológico es lo que está salvando la vida. Así que hay que asistir a los centros de vacunación.
Tenemos, afortunadamente, suficientes vacunas. Y quiero agradecer mucho al gobierno de la República que encabeza nuestro querido amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que están muy pendientes y que cada semana nos llegan nuevas vacunas. Bueno, seguimos con la información. Vamos ahora mismo hasta San Cristóbal de las Casas, y es que esta es una gran noticia porque por único día van a vacunar a toda la población mayor de 18 años. Van a recibir este biológico de la marca AstraZeneca. Los detalles los tiene nuestra compañera Janet Hernández, que ahora mismo está en la línea. Adelante. Hola, Dora, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que con el objetivo principal de cortar la cadena de contagios por COVID-19, se lleva a cabo la aplicación de la vacuna AstraZeneca a la población de 18 años en adelante. Hasta el momento se han aplicado más de 900 dosis de un total de 3,000 que se tienen contempladas aplicar para el día de hoy, viernes, a esta población. Se reconoce y agradece la responsabilidad que tiene esta población de 18 años y más al acudir puntual y ordenadamente aquí al módulo ubicado en el domo de la colonia Artículo 115. Así lo dio a conocer la doctora Marlene Ichimura Gómez, supervisora médica de la región Altos del IMSS. Destacó que en esta campaña están trabajando de manera coordinada el IMSS Bienestar, Protección Civil Municipal, Policía Municipal y Tránsito Municipal. Finalmente agregó que este módulo inició actividades a las 8 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde de este viernes 30 de julio por única ocasión. Hasta aquí el reporte, Dora. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Janet, gracias por esta información. Ténganlo presente, solamente el día de hoy se van a estar vacunando a este grupo de 18 y más para que reciban la vacuna de AstraZeneca allá en San Cristóbal de las Casas. Vamos a pasar a otra información, también relacionado con el tema de las vacunaciones. Adelante. Estas imágenes que vamos a compartirles justo ahora, para quienes nos ven a través de las plataformas digitales, usted que nos está escuchando, perdón, a través de 97.7 también puede ver estas imágenes si nos visita en nuestro sitio, en nuestros sitios. Se trata del municipio Emiliano Zapata, o mejor conocido como la Colonia 20 de Noviembre, que es la localidad central de este nuevo municipio Emiliano Zapata. Son decenas, es más, centenares de personas que desde muy temprano se dieron cita en el módulo de vacunación que se encuentra aquí, porque allí sería hoy el último día para poder vacunarse y, según lo que nos informan, esto finalizará en punto de las 3 de la tarde. En muchos módulos, hoy es el último día de vacunación y por ello es importante que usted lo tome en cuenta. Allá en Emiliano Zapata, desde muy temprano, decenas de personas se dieron cita para acudir a la vacunación. Ojo, hay algunos módulos que todavía estarán activos hasta el próximo día 31, o sea, el día de mañana, en los que usted podrá vacunarse si así lo desea. Le invitamos a que acuda, a que haga conciencia, a que esté junto con su familia. Y le cuento rápidamente que en Emiliano Zapata la vacunación finaliza hoy y la población a vacunar es de 18 y más en horarios. Fíjense, allí en el módulo nos reportan que anunciaron que sería hasta las 3. Sin embargo, la información oficial que proporcionó el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de los programas de vacunación y sus horarios y demás, establece que la población a vacunar allá en Emiliano Zapata es de 18 años y más en horario de 8 a 17 horas y es en la Escuela Primaria Venustiano Carranza, en la cabecera 20 de Noviembre, como le digo, conocemos a este sitio, del 29 al 30 de julio. Y así lució esta localidad abarrotada. Cientos deseosos de vacunarse, Dora. Vamos a hacer una pausa a la primera de esta emisión y regresamos. Estamos en Chiapas a Diario. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales.
para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad de innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Saludos a todos los que nos están sintonizando en estos momentos a través de la 97.7, la radio del diario. Vamos a continuar, estamos en Chiapas a Diario y en San Cristóbal es muy importante recalcar lo siguiente, y este es un avance sobre todo en el tema de la inclusión, y es que colocaron una placa con señalética en sistema Braille. Este jueves colocaron esta primera placa en una de las esquinas del centro histórico, de un total de 175 que serán instaladas. Así lo informó Elizabeth Patricia Pérez, presidenta de la agrupación Amor Sin Fronteras. Destacó que esta es la primera de estas 175 placas que serán colocadas en la zona del centro histórico de San Cristóbal. Esta, por el momento, está ubicada en la esquina del Andador Guadalupano y Avenida Cristóbal Colón, la primera. En la colocación estuvieron integrantes de la agrupación Amor Sin Fronteras y la autoridad municipal. Elizabeth Patricia Pérez precisó que el diseño es de ella y que su fabricación estuvo a cargo de la empresa Camji de Puebla, con un costo por arriba de los 700,000 pesos. Es un recurso que es aportado por la autoridad local. Finalmente, agregó que esta es la primera señalética para las personas con discapacidad sensorial, incluyendo el sistema Braille y la lengua de señas mexicana. Es la primera que se coloca en Chiapas y en el país por sus características. En otro orden de ideas, en al menos 3 municipios del estado de Chiapas no se llevará a cabo la consulta popular, no se llevará a cabo la instalación de las mesas receptoras para que la ciudadanía pueda participar. Esto lo informó la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Ainer González nos dice los detalles. En al menos 3 municipios del estado de Chiapas no se llevará a cabo la instalación de las mesas receptoras para que la ciudadanía pueda participar en la consulta popular. Así lo informó la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Por acuerdo de las asambleas y por no existir condiciones de seguridad, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Chiapas, Arturo de León Loredo, dio a conocer que en los municipios de Occhuc, Panteló y Venustiano Carranza no se llevará a cabo la consulta popular, mecanismo directo de participación ciudadana para determinar si se enjuicia o no a los últimos 5 expresidentes de México. Además de Occhuc, Panteló y Venustiano Carranza, el consejero presidente del INE indicó que en diversas secciones electorales de Chenaló, Simojobel
Pueblo Nuevo, Tila, La Concordia y Villacorso no se instalarán mesas receptoras debido a la pandemia por COVID-19 y por cuestiones de seguridad pública. A 2 días del evento auspiciado por el presidente de la República, el INE en Chiapas ha desplegado a 397 instructoras e instructores asistentes de la consulta popular, quienes han visitado y reclutado y capacitado a 11.425 personas que serán funcionarias de las mesas receptoras de opinión, ciudadanas y ciudadanos que fueron funcionarias y funcionarios de casilla durante la jornada electoral del domingo 6 de junio y que nuevamente aceptaron esta responsabilidad e invitación del INE. Asimismo, el INE refiere que este ejercicio democrático estará vigilado por más de 1.642 observadores y observadoras acreditadas en Chiapas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Muchas gracias, Ainer. Y recapitulamos esto. Fueron los municipios de Oxchuc, el de Panteló y Venustiano Carranza, donde señalan que no hay condiciones para llevar a cabo esta consulta popular, mientras que allá en La Candelaria, las autoridades de la comunidad están pidiendo se instale una casilla. Esto es en San Cristóbal de las Casas. Arribaron la tarde del miércoles a las instalaciones del INE, del Instituto Nacional Electoral, para solicitar que se instale esta casilla en la localidad y así los pobladores voten en la consulta popular que se realizará el próximo domingo 1 de agosto en todo el país. Los más de 50 representantes de la comunidad dijeron que Víctor Hugo Escobar Muñoz, el vocal ejecutivo del 5º Distrito Electoral en San Cristóbal, les dijo que por falta de recursos no podían instalar esta casilla en la comunidad, por lo que les propuso que acudan a la comunidad más cercana, que es Corazón de María, para que emitan su voto. Y por ello convocaron a una asamblea urgente para que este viernes por la tarde, en La Candelaria, con la finalidad de analizar qué decisión van a tomar, aseguraron que en esta localidad hay alrededor de 2.000 personas con credencial para votar. Y están a la espera de la decisión de las autoridades del INE. La consulta popular ha dado mucho de qué hablar y generado muchas reacciones. Por ejemplo, Willy Ochoa considera que la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto es un acto de derroche e incongruencia en tiempos de crisis. La cosa es fácil, asegura, si existen pruebas del daño causado al país, que se presenten y se castiguen con todo el peso de la ley. La consulta, asegura el ex candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, está de más. La pregunta es ambigua, debe ser vinculante, faltarán reglas para implementar el resultado y será más pérdida de tiempo, más barato y más sencillo hacerlo de manera directa. El gobierno tiene las posibilidades para presentar las denuncias y que se abran las carpetas de investigación necesarias, dijo Willy Ochoa. En ese sentido, sostuvo que con 500 millones podría ayudarse a las madres solteras que perdieron diversos apoyos con el actual gobierno de Morena. Medicinas y químicos para miles de niños con cáncer que hoy pelean sobre solo lo más importante de sus batallas en la vida. Destinarlo a programas sociales de mayor beneficio a las familias o considerar destinar una parte para facilitar el transporte a quienes por falta de recursos, presupuesto en este sentido. Aplicar esta consulta no ocultará, dice, la verdadera crisis que todos vivimos, sistema de salud deficiente, parálisis económica, pobreza en aumento, esto sin contar que revelará la incapacidad del presidente para aplicar el Estado de Derecho, consultando lo obvio, finalizó Willy Ochoa. Pues sí, efectivamente, este es un recurso, son 890 millones de pesos de los que estamos hablando que se van a invertir para realizar esta consulta popular, pero también es necesario aclarar lo siguiente, y esto es por parte del Instituto Nacional Electoral, y es que señala que la consulta no es sobre un juicio a los expresidentes. El INE no engaña, es lo que dijo su presidente Lorenzo Córdoba al mencionar que esta consulta del próximo domingo no será para juzgar directamente a los expresidentes. Durante una conferencia presencial en la sala de Consejo General, acompañado del resto de los consejeros electorales, Lorenzo Córdoba Vianello dijo que está listo todo el operativo de organización para desarrollar esta consulta el 1 de agosto. Indicó que en los 300 distritos electorales se instalarán más de 57.000 mesas receptoras con una capacidad de atención de hasta 2.000 personas en cada una, por lo que garantizó que podrán participar, si así lo desean, 93 millones de personas inscritas en el padrón electoral. Mencionó que el INE desplegó a 9.630 instructores y asistentes, quienes han visitado, reclutado y capacitado a más de 285.000 personas, que serán funcionarias de mesas receptoras. Además, habrán 24.000 observadores ciudadanos debidamente acreditados, quienes van a vigilar la jornada.
Resaltó que se aplicará el mismo protocolo del 6 de junio con las medidas sanitarias suficientes para evitar casos de COVID-19. Y al respecto de la consulta, señala que comenzará a las 8 de la mañana y va a concluir a las 6 de la tarde. Se espera que los resultados de estos cómputos se tengan máximo 24 horas después del cierre de las mesas receptoras. Sin embargo, dijo que para dar certeza a la ciudadanía, el INE llevará a cabo un ejercicio de conteo rápido para que la misma noche del domingo se puedan conocer las tendencias. Y hay más reacciones sobre esta consulta popular. La ex candidata a la presidencia por la vía independiente y próxima diputada federal panista, Margarita Zavala, aseguró que la consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los expresidentes del próximo domingo es una farsa, una infamia, y llama a los mexicanos a no acudir a votar para no ser cómplices de algo que carece de toda ética y de derecho. En entrevista al acudir a la reunión plenaria de los diputados federales panistas, Margarita Zavala dijo que este ejercicio es un distractor de gobiernos populistas y dictatoriales, así como violatorio de los principios elementales de derecho o del principio libre. Acusó que la consulta popular es un linchamiento a todas luces contra la dignidad de las personas porque se ha violentado incluso la libertad del voto y el secreto porque ya manejan padrones de beneficiarios, porque dicen los medios, ya dieron instrucciones para acarrear gente. Porque además, destaca Margarita Zavala, pidió al INE revisar de dónde se está sacando todo el dinero para promover la consulta o de dónde se están tomando datos del padrón electoral. Margarita Zavala agregó que la consulta es totalmente irresponsable porque está basada en un discurso de odio, o sí, y de resentimiento, claro, imagínese 3 años sin poder llegar, elecciones, que no le hace ningún bien al país y con ese discurso de odio hay que tener, asegura, mucho cuidado. Vamos a cambiar de tema, acabamos con respecto a la consulta popular y más bien retomamos el tema de los aspirantes a las normales, quienes están exigiendo que incrementen la matrícula. Conozcamos los detalles con Edén Gómez. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, referirles que padres de familia como también aspirantes a normal superior se manifestaron a las afueras de Palacio de Gobierno. La intención es que se abran más espacios, que se den más matrículas para diversos sectores de las normales. La intención, por supuesto, a que sigan estudiando, se sigan preparando y en su momento puedan servir al estado de Chiapas. A las afueras del Palacio de Gobierno afirmaron que la intención es positiva, que haya más espacios y con esto abonar al tema educativo en el estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo uno de los padres de familia, que afirmó lo único que quieren es que sus hijos se preparen. Esto fue lo que dijo. Pido lo que pedimos del gobierno del estado, a la maestra de la Secretaría de Educación, pedimos aumento de matrículas, ya que hay muchos niños, muchos jóvenes que necesitan seguir estudiando y por ahorita ya ve con la tecnología, con el COVID-19, que fue una nueva implementación, nueva para ellos, pues, en este sentido de que fue a través de línea, vía internet, ellos manifiestan de que hubo mucho problema en la red, se pusieron nerviosos y como manifestamos ante las autoridades de que hay muchos jóvenes que ahorita ni siquiera han manipulado alguna computadora. En este sentido, pues, dieron a conocer que continuarán con estos pronunciamientos de manera respetuosa, con lo que esperan, por supuesto, que la autoridad estatal, principalmente de educación, los atienda y con ello también se alcance el objetivo, que son más matrículas en las normales de Chiapas. Informó para Diario de Chiapas, Edén Gómez. Es el momento de hacer una pausa justo a la mitad de esta emisión de Chiapas a Diario. Al regresar, hay mucho más de qué informarle. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa.
Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Bien, gracias porque continúa con nosotros. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Usted escucha Chiapas a Diario a través del 97.7, la radio del diario, con un servidor, Eric Ordóñez, y mi compañera Dora García de Alba. Contigo a todos lados, a través de la radio y por supuesto que a través de todas las plataformas digitales, a través de Diario TV Multimedia. Seguimos con la información. En Chenaló hicieron un llamado a respetar los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio, ya que existe un grupo del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que no está conforme y esto podría tener inestabilidad en el municipio, como si a Chiapas le faltara más inestabilidad. Eusebio Pérez Arias, ex candidato a la presidencia por Morena, dijo que se encuentran dispuestos a respetar la voluntad del pueblo de Chenaló, por lo que exhortó a la militancia morenista a no caer en provocaciones y mantener la paz. Reveló que actualmente hay una militancia de unas 5,000 personas y como partido buscan sumar a la paz, no a los conflictos, y buscan que en 2024 logren la confianza de la población. Cabe mencionar que dichas aclaraciones se hacen ante la impugnación del candidato del Partido Revolucionario Institucional, que le fue rechazada por tribunales en Chiapas. Se ha corrido rumores de que Morena lo respaldaba y con dichas aclaraciones buscan evitar confusiones y sobre todo problemas en aquel municipio. Y hablando ya también de este tema de violencia que se ha vivido en los últimos días acerca de lo que ocurrió en frontera con Comalapa, le tenemos la información de la Fiscalía General del Estado y es que este viernes, el 30 de julio, se recibió el reporte del director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de allá de frontera con Comalapa, quien refirió que siendo la 1:45 de esta madrugada arribaron a las instalaciones del Palacio Municipal personas encapuchadas, realizaron detonaciones de arma de fuego y después incendiaron dos patrullas de esta corporación. Este hecho se dio poco más de 48 horas después del enfrentamiento suscitado en el tramo carretero frontera Comalapa hacia Chamic, a la altura del poblado Quespala. Al conocer la noticia criminal, el representante social inició el registro de atención correspondiente a efecto de obtener datos de prueba que sean de utilidad para la identificación de los actores de este delito y ejercer la respectiva acción penal en su contra. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, inició ya este registro de atención en contra de quién o quienes resulten responsables. Oiga, por cierto, que la Fiscalía General del Estado inició el registro de atención contra los actos criminales
por vandalismo, por quemas de patrullas. Esto fue en el municipio de Frontera Comalapa. Otra vez en Frontera Comalapa, balazos, y además de balazos hubo y vehículos quemados. Allá nos reporta mi compañera Daivet, vamos a enlazarnos en este momento con ella, se encuentra en el teléfono para darnos más detalles. Daivet, Frontera Comalapa lleva al hilo 2 días entre balas y vehículos quemados. Te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes. Las líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado de quemas de patrullas en este municipio apunta que puede ser postelectoral por parte del excandidato de Morena, Rey David Gutiérrez Vázquez, quien presuntamente está siendo apoyado por un grupo de la delincuencia organizada de Guatemala. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes que investiguen esta vinculación. En un boletín, la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra detalló que fue a la 1:45 de este día cuando arribaron a las instalaciones del Palacio Municipal personas encapuchadas, realizaron detonaciones de arma de fuego para después incendiar 2 patrullas de esa misma corporación. En uno de los párrafos del boletín emitido por esta dependencia estatal es que después de conocer la noticia criminal, el representante social inició el registro de atención correspondiente a efecto de obtener datos de pruebas que sean de utilidad para la identificación de los actores del delito y ejercer la respectiva de acción penal en su contra. Por otro lado, pobladores y actores políticos de ese municipio, entre ellos el presidente municipal, en un video divulgó que acusa al ex candidato de Morena, Rey David Gutiérrez Vázquez, de crear pánico en el municipio con esos actos violentos al no aceptar su derrota. Cabe destacar que este ex candidato, Rey David Gutiérrez, impugnó las elecciones y tiene demandas contra Carlos Ramírez Aguilar, quien es el presidente electo de Frontera Comalapa, que entrará en funciones en los próximos días. Esta es la situación que prevalece en el municipio de Frontera Comalapa, pero serán las autoridades quien lleve a cabo las investigaciones sobre los hechos que están ocurriendo en ese municipio. Hasta aquí mi reporte, Eric. Muy buenas tardes. Daivet, gracias por tu reporte. Sé que quizás está de más comentártelo, pero en nuestro oficio diario de cobertura de este tipo de casos, por favor, siempre garantizando tu seguridad. Gracias por tu reporte, Daivet. Bien, vamos con más ahora. Ahora nos vamos hasta Cintalapa y a tocar el tema de la inseguridad. Un asalto afortunadamente fue frustrado y es que sujetos en moto fuertemente armados intentaron asaltar la tarde de este jueves una camioneta distribuidora de productos Avon. Esto ocurrió cerca de las 15 horas, es decir, a las 3 de la tarde a plena luz del día. Cuando la Policía Municipal y Estatal Preventiva se dirigió a la colonia Pomposo Castellanos, donde recibió este reporte por parte de la autoridad ejidal, y les dieron aviso de que en una casa había una persona que había sido víctima de la delincuencia. Al llegar, los uniformados entrevistaron con Erasto N., de 58 años de edad, quien le dijo que cuando circulaba a la altura de la colonia Esperanza de los Pobres, 2 sujetos en moto le habían disparado para obligarlo a detenerse y así poder robarle el efectivo que traía consigo. Pero como no se detuvo, lo fueron siguiendo y antes de llegar a Pomposo le volvieron a disparar, pero no consiguieron el objetivo. El referido, de 58 años de edad, oriundo de la ciudad de Tapachula, sangraba del rostro, conducía esta camioneta de color blanco marca Nissan con placas de la Ciudad de México, y en este contexto la policía lo escoltó hasta llegar a este valle, hasta Cintalapa. Se dirigieron a las oficinas del Ministerio Público para que presentara su denuncia en contra de quien resulte responsable del delito de robo con violencia. Oigan, los delincuentes actualmente ya no respetan, pero ni los años. Un hombre de 63 años fue asaltado y lesionado por sujetos que le arrebataron, dice, 50 mil pesos en efectivo. Los hechos ocurrieron en el Boulevard Ciro Farera, en la parte posterior del Parque Tuxtlán de la capital chiapaneca. Al negarse este adulto mayor a entregar el dinero, resultó herido en 2 ocasiones con un objeto punzocortante. Tras esto, los sujetos se dieron a la fuga. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento de los hechos y atender a las personas lesionadas. Sin embargo, él decidió irse a su domicilio, pues se rehusó a recibir la atención médica pertinente de los elementos de la Cruz Roja Mexicana.
Y ahora nos vamos hasta otro punto, a Xolosuchiapa. Ahí la Fiscalía General del Estado, en una de sus acciones a través de la Fiscalía de Distrito Norte, abrió una carpeta de investigación en contra de quien o resulte, de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado. Estos hechos suscitados en la comunidad Beneficio del municipio Xolosuchiapa. Al conocer de esta noticia criminal, los elementos de la Policía Especializada y Pericial adscritos a la Fiscalía de Distrito Norte acudieron a esta comunidad, la comunidad Beneficio, allá en Xolosuchiapa, donde se localizó el cuerpo sin vida de Mauricio N. Este cuerpo estaba al interior de un domicilio particular. Los elementos de servicios periciales procedieron al levantamiento del cuerpo sin vida para realizarle la necropsia de ley y determinar la causa de muerte. Por su parte, la Fiscalía de Distrito Norte seguirá realizando los actos de investigación correspondientes para poder ejercitar acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables por este delito allá en la comunidad Beneficio. También la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares, logró la localización en Chiapas de una adolescente con alerta Amber en Guanajuato. A solicitud de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para colaborar con la búsqueda y localización de la menor de 15 años de edad, quien fuera vista por última vez el día 23 de julio del 2021 en la comunidad de Misión de Chichimecas, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares de la Fiscalía General del Estado implementó de manera inmediata los mecanismos de protocolo de búsqueda continua, permanente e ininterrumpida. Como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia, elementos de la Policía Especializada adscritos a la mencionada Fiscalía lograron la localización de la adolescente en el municipio de San Cristóbal de las Casas, a quien después de la valoración médica correspondiente se le encontró sana, afortunadamente sana y a salvo. ¡Ojo! Que en su declaración la adolescente refirió no haber sido víctima de algún delito y posteriormente fue resguardada para salvaguardar su integridad física y emocional en la casa hogar para adolescentes del sistema DIF estatal. Luego fue entregada a personal ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes se encargarán de reintegrarla a su núcleo familiar. Y bueno, antes de irnos a una pausa, que sería ya la última de Chiapas a Diario, queremos invitarlos a que participen en la encuesta semanal disponible a través de nuestra cuenta de Twitter. Estamos como @diariochiapas y encontrará la siguiente pregunta. ¿Cómo consideras el trabajo de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas? ¿Imparcial o sesiona bajo acuerdos? Y esto hace referencia a los casos, por ejemplo, de la Alcaldía de San Fernando, donde ya fue acreditadas las elecciones del pasado 6 de junio y también algunos detalles que hubo con respecto a lo que ocurrió relacionado con la diputada Adriana Guillén Hernández, y es que el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas también fue muy, muy criticado por otras instancias federales. Por esto surge la pregunta y los queremos invitar a que participen porque es el último día para poder participar. A las 7 de la noche le presentaremos los resultados con Efraín Meneses en Chiapas al cierre. ¿Listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos!
los corazones. En la cajita mágica, por el diario de Chiapas TV. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. Qué bueno que continúa con nosotros, nos escucha a través de 97.7, la radio del diario, y justamente ahora con ustedes a todos lados también, a través de las plataformas de El Diario de Chiapas, mediante Diario TV Multimedia. Siga nuestra transmisión en estas plataformas justo en este momento. Que por cierto, vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México, ponga sus barbas a remojar, la pandemia por COVID-19, es más seria y más peligrosa en esta tercera ola, alertan especialistas y neumólogos. La variante Delta mata más personas y aún no hay un mecanismo real para frenarla. Sobre esto nos habla Luis Carlos Silva, se encuentra en el teléfono con los detalles. Luis, adelante. Con el placer de saludarte, estimadísimo Eric, amigos del auditorio, gracias. Efectivamente, en 2020, el número de muertes registradas por COVID-19 en nuestro país ascendió a 201.163 fallecimientos, informó el INEGI. Sin embargo, el monto es 35.3% superior a la cifra revisada, que era de 148.629 casos reportados y debidamente sustentados ante la Secretaría del Ramo. Quiero comentarles que los decesos en hospitales es el volumen de defunciones que tienen las autoridades de esta jurisdicción del tema de la Secretaría de Salud, pero que no están registrados debido a que no se tiene un padrón perfectamente clarificado respecto de los nosocomios privados. Edgar Bielma, que es director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI, dijo que las plataformas no tienen una actualización constante, por lo cual esta cifra puede variar de acuerdo a la mortandad que existe desafortunadamente en diferentes entidades. Para explicarlo de una mejor manera, el especialista dijo que el COVID-19 sigue siendo una enfermedad, una pandemia que arrasa con multitudes, desafortunadamente, en diferentes entidades del país y de la República Mexicana. Cabe destacar que en la Ciudad de México sigue el semáforo naranja con el incremento de casos de personas, sobre todo de jóvenes entre 18 y 39 años. Este último reporte presenta precisamente las siguientes estadísticas. En la capital de la República Mexicana, 715.465 casos confirmados, acumulados, así como 37.368 confirmados. Y de esta magnitud estamos hablando de 45.652 muertes más a las que ya se tenían registrados a través de los medios y mecanismos oficiales. El presidente López Obrador dijo esta mañana que aún se analiza la vacunación en menores de edad porque los laboratorios están presionando sobre este particular. Y otro experto, Raúl Rojas, matemático de la Universidad Libre de Berlín, cuestiona las cifras oficiales al señalar que 2.8 millones de contagios y 239.000 defunciones
son los datos cruzados que dan a conocer las autoridades mexicanas, cuando en realidad son números pues bajos o números que no concuerdan, no coinciden precisamente con la mortandad, con el número de personas que han fallecido en territorio mexicano. Cabe destacar finalmente que en el transcurso de las próximas semanas se habrán de dar a conocer los nuevos protocolos de atención para corregir el tema de COVID-19, porque vaya que la enfermedad seguirá dando de qué hablar con la variante Delta y otras más, además de que existen las voluntades de varios gobiernos municipales y de alcaldías para evitar con ello que el número de contagios vaya a la alza. Y vaya que esto es una nota importante y un tema de salud pública y también de salud mundial. Eric, te mando un abrazo, regreso contigo al estudio y como siempre, que pases este excelente fin de semana. Igualmente para ti, Luis Carlos Silva, gracias por tu reporte y un saludo hasta la Ciudad de México. De vuelta a Chiapas con otros temas, Dora. Así es, seguimos con otros temas, pero también hablando del COVID, y es que, al menos a nivel nacional, es el segundo día que en solo 24 horas se suman 19.223 contagios. Y por esto surge lo siguiente, y es importante saber que los funcionarios, solo aquellos que hayan completado su esquema de vacunación, podrán regresar a laborar. Esto en las dependencias de gobierno federal que hayan completado ahí su esquema de vacunación podrán regresar a laborar el próximo 1 de agosto de conformidad con las necesidades del servicio y sin alterar el debido cumplimiento de las funciones institucionales que garanticen en todo momento la prestación de los servicios públicos de manera permanente y oportuna. Los titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas este regreso a las labores presenciales en las administraciones físicas de las dependencias y en las entidades de la Administración Pública Federal de todos aquellos servidores que concluyeron su proceso de inmunización contra el COVID-19, respetando las medidas sanitarias de la sana distancia determinadas por la Secretaría de Salud. Antes de su reincorporación, también señalan que deberán aplicarse una prueba de detección de COVID-19. Con cuidado, si tiene que regresar, hágalo con mucho cuidado. Hablamos ahora sobre el Soconusco. Los albergues en Tapachula se encuentran saturados debido a la alta afluencia de migrantes que se mantiene en la frontera sur. Los dos inmuebles que operan en esta localidad, Jesús el Buen Pastor y Belém, muestran un tope en la capacidad de aforo que tienen en estos momentos, justo cuando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, documenta una alza en las peticiones de refugio. En el albergue Jesús el Buen Pastor actualmente hay alrededor de 700 migrantes provenientes de Centroamérica, Haití, Cuba y algunos africanos. Según la administración de este lugar, a diario llegan de 30 y hasta 80 extranjeros en búsqueda de un espacio para dormir, lo que ha complicado la manutención de todos los cobijados. El lleno de este sitio se da en medio de un rebrote de contagios por COVID-19, lo que complica aún más la permanencia de cientos de personas al interior de este lugar. Además, hay hasta un centenar de niños y niñas en compañía de sus padres, mismos que están susceptibles a enfermedades por este letal virus. Por ahora, el mayor reto es conseguir alimentos para los cientos de migrantes que se encuentran ahí y evitar contagios de COVID-19. Y ya que tocamos el tema de la estancia de los migrantes, hay condiciones por parte del Instituto Nacional de Migración, y es que algunos de ellos, como están todavía en proceso sus trámites, llegan a mantenerse allá en la frontera entre un año, año y medio cerca, para poder esperar a que concluyan estos trámites. El Instituto Nacional de Migración fue denunciado por condicionar la estancia de los solicitantes de asilo y refugio y no les permite salir del municipio de Tapachula, donde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, recibe el 70% de estos trámites a nivel nacional. En el 2018, con la entrada masiva de migrantes de distintas nacionalidades, la COMAR comenzó a saturarse, incluso los vecinos hicieron un llamado a las autoridades federales para cambiar la sede que está ubicada en la Perla del Soconusco ante la cantidad de personas que a diario hacen filas. A casi 3 años la situación se agrava, tanto ACNUR y COMAR reconocieron un máximo histórico en el aumento de las solicitudes durante la pandemia por COVID-19 este 2021. Por ello, la respuesta de López Rodas, contando con los testimonios recabados por el centro, la plataforma abre 4 minutos en un lapso de 24 horas para proporcionar 200 citas diarias, cuando el año pasado eran 1,000 trámites diarios aproximadamente.
García Villagrán consideró que al menos 70 mil migrantes se encuentran varados en Tapachula a la espera de estos trámites y en este contexto son víctimas también de la corrupción dentro de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, incluso de polleros y de coyotes que se aprovechan de la desesperación de los migrantes. Y ahora le comparto el panorama COVID. Recientemente la Secretaría de Salud actualiza el número de casos que hoy se registran y usted que me escucha, le paso las cifras y no espero que se alarme ni que se preocupe. Más bien que se ocupe en cuidarse, en cuidar a los suyos, que se ocupe en vacunarse, que se ocupe en prevenir a toda costa contagiarse de COVID. Hoy Chiapas sumó 65 casos positivos de COVID-19. Hace tantos meses, que ya ni me acuerdo, ¿cuándo fue la última vez que le informamos una cifra igual? Veníamos de decenas a diario, una veintena seguramente. Desde la semana pasada empezamos a reportar, incrementos de 30 casos por día o más. Hoy, o en esta semana, iniciamos con 60, los 50, perdón, y ahora con los 60 casos. Chiapas sumó 65 casos positivos de COVID-19 en las últimas horas. 4 decesos en 3 mujeres y un hombre. ¿Cómo están distribuidos los casos? Este día la Secretaría de Salud informó, ojo, Tuxtla Gutiérrez, audiencia nuestra del 97.7, nuestra ciudad capital hoy sumó 32 casos positivos. En tanto que la Perla del Soconusco, Tapachula sumó 11, Berriozábal y Pichucalco 3, Tonalá 2, Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Jiquipilas, Ocosocuautla de Espinosa, Suchiate, Tenejapa, Teopisca, Venustiano, Carranza, Villa Corzo, Villaflores y Sinacantán sumaron un caso más. Y por otra parte, sobre las defunciones, les comentaba que hoy se registraron 4 decesos en 3 mujeres y un hombre. Corresponden, le repito, a 3 mujeres, una de 47, una de 53 y una más de 90 años. De aquí, desde donde transmitimos, de Tuxtla Gutiérrez, la ciudad donde transmitimos, en Tapachula, un hombre de 56 años y presentaban todos enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión. Le repito, no para alarmarle ni para preocuparle, sino para que se ocupe en protegerse. 32 casos nuevos hoy en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, antes de irnos queremos hacer una breve felicitación a nuestro compañero Felipe Alamilla, y es que él es quien dirige el espacio de denuncia pública, hoy está de manteles largos y por supuesto todos nosotros estamos muy contentos de felicitarlos, de desearle todo lo mejor, que vengan muchos más programas y por supuesto que venga mucha salud a su vida. Feliz cumpleaños a Felipe Alamilla. Muchísimas felicidades a la voz del pueblo, nuestro queridísimo Felipe Alamilla, que se encuentra también protegiendo su salud. Y hoy celebramos este su día reconociendo la labor ciudadana que hace a través de su espacio Denuncia Pública. Te queremos mucho, como tú nos dices, Felipe Alamilla, y que te la pases muy bien en el día de hoy. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana en Chiapas a Diario. El lunes, mi compañera Dora García de Alba y un servidor, Eric Ordóñez, tenemos una cita en punto de las 2 a través del radio y a través de las plataformas digitales en Chiapas a Diario. Dora. Nos vemos, pasen todos un excelente fin de semana y cuídese. Por encima de todo, cuídese. Porque le quiero mencionar nada más este pequeño dato que me parece muy interesante, y es que en el 2020 Hugo López-Gatell estimaba que iban a ser 60 mil muertes las que se iban a registrar. Hoy en día estamos reportando una suma de 239 mil, es decir, 4 veces lo que tenían estimadas las autoridades de salud. Con esto nos vamos, cuídese por favor y nos vemos el día lunes.